Pues es una convivencia entre grupos hermanos. De hecho, muchas gracias al gobierno del estado, a la arquidiócesis, que hizo el favor de lanzar esta convocatoria. Son unos eventos muy buenos porque convivimos con más grupos, nos conocemos y pues de eso se trata la tunería, de hermandad, de compartir a través de la música. Desde las canciones tradicionales de Tuna, clavelitos, Sebastopol, etcétera, a como podemos cantar canciones mexicanas, acopladas, bueno, obviamente al estilo de estudiantina, ¿no? El cascabel, etcétera. ¿Sí?